Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Seguimos en Toro. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Amigos, hemos sacado la entrada para entrar aquí en la colegiata de Santa María la Mayor, en Toro. Tenemos aquí. Pone Toro Sacro. 4 euros. Nos ha costado 4 euros la entrada. Vamos para allá, amigos. Vamos para adentro. La colegiata de Santa María la Mayor de Toro es un edificio que sufrió varias fases constructivas. Destaca su cimborrio. Un cimborrio que lo tenemos ahí arriba. ¿Eh? Ahí tenemos el cimborrio con los distintos cubos. ¿Qué pasa? Ahí lo veo, lo vemos. Uno de los llamados cimborrios del Duero, de influencia zamorana y salmantina, pero con elementos mudéjares propios de la localidad. Tiene una planta de cruz latina con 3 naves. En la cabecera, que es la parte más antigua, tiene bóvedas de horno. El crucero bóveda de cañón y el resto nervadas. La nave central es de cañón apuntado con arcos fajones. Desde luego que es preciosa, es espectacular. No me extraña que sea de interés turístico. Nos encontramos ante la entrada principal de la colegiata de Santa María la Mayor aquí en Toro. La llaman la portada norte de la colegiata. La portada norte es de fines del siglo XII, aunque restaurada en el siglo XX, consta de 4 arquivoltas de medio punto. La primera con decoración vegetal y bustos de ángeles. La segunda arquivolta consta de 7 ángeles y cada lado con un Cristo bendiciendo en la clave. La tercera, nuevamente, decoración vegetal. Preciosa, amigos. Mirad qué maravilla. Precioso. Precioso. Vamos para adentro. Aquí vemos su puerta original. Nos han dicho que esta no es nueva ni muchísimo menos. La han restaurado, como vemos, que aquí tenemos, vemos piezas modernas, pero por lo demás estos clavos son antiguos. Mirad qué pedazo de clavos, ¿eh? Qué llamador. Y aquí se supone que son las cerraduras antiguas, que antes tenían estos seguros. Esto se sacaba, se metía la llave y se giraba. Aquí vemos una cerradura, aquí había otra, y mira. Interesante, amigos. Vamos para adentro. Aquí estamos ante la portada de la Majestad, en el interior de la colegiata de Santa María la Mayor. Impresionante, amigos. Impresionante. Amigos, estamos ante la portada de la Majestad. La famosa portada de aquí de la colegiata de Toro, de Santa María la Mayor. La portada
Tuvo dos fases constructivas, una tardorrománica en la parte inferior y otra que corresponde al resto de la obra de finales del siglo XIII. En tiempos de María de Molina, mujer de Sancho IV, año 1284-1295, que fuera tutora de su hijo Fernando IV y su nieto Alfonso XI. La portada se sustenta por 14 columnas sobre zócalo con capiteles históricos. Columnas termina la parte, llamemos, románica y se inicia la segunda fase plenamente gótica, que sería la de arriba. Impresionante, amigos. Sobre estas columnas se colocaron cuatro figuras de bulto redondo a cada lado y se corresponde con la genealogía de la Virgen, dado que la colegiata tiene la advocación de Santa María. Se encuentra en hornacinas bajo doseteles. El tímpano describe la coronación de la Virgen por Cristo sobre un fondo azul para indicar que se trata del cielo. La Virgen sentada en posición orante es coronada por su hijo que lleva corona y un libro en la mano. Encima de ellos dos ángeles se santifican la escena con incienso mientras vuelan y otros dos ángeles que portan grandes cirios flanquean a la Virgen y al Salvador. La primera arquivolta con escenas de ángeles cerofezarios y turifezarios. En la clave, un ángel sostiene una corona. La segunda, reyes o bienaventurados y San Pedro y San Pablo en los extremos. La tercera, 12 mártires, todos ellos con ermitas o iglesias dedicadas a los monarcas adyacentes y Zamora. La cuarta, con confesores y abades destacados. La quinta, con vírgenes y mártires femeninas. La sexta, con 18 personajes con instrumentos musicales, parte de ellos los 24 ancianos de Apocalipsis. La séptima es de largo la más interesante y relata el juicio final, que sería la de arriba, que es interesantísima, amigos. Es espectacular, toda ella es espectacular, todas ellas, pero especialmente la última. El juicio final. Al contrario que las otras arquivoltas, aquí las figuras se disponen de forma radial, en un espacio algo más ancho. En la clave figura Cristo juez en majestad y mostrando sus heridas con los brazos sostenidos por dos ángeles. Junto a él, la Virgen y San Juan. Muy interesante, amigos. E impresionante. Impresionante. Esta belleza policromada es de las poquísimas que se conservan en España y en el mundo, amigos, en Europa. Es de interés cultural y de un valor incalculable. Muy interesante, amigos. Seguimos camino, seguimos ruta. Este es el interior de la colegiata, donde vemos distintos retablos, una pila bautismal en piedra. Distintas esculturas. Vemos a
San Juan Evangelista, autor desconocido. De la última década del siglo XIII. Aquí tenemos. Impresionante. Y aquí tenemos Arcángel Gabriel, creación de Eva Peana, autor desconocido. Última década del siglo XIV. Vamos aquí. Aquí vemos grupo de la Anunciación en sendas repisas de la Eva, de Eva y el pecado original. Piedra policromada por Domingo Pérez. Última década del siglo XIV. Esta está embarazada. La primera vez que veo una imagen religiosa en un recinto religioso, en un edificio religioso. Llama la atención. Y aquí vemos peregrino en piedra policromada por Domingo Pérez, última década del siglo XIV. Seguimos, amigos. Estamos bajo el cimborrio de aquí de la colegiata. Ahí le vemos la cúpula del cimborrio de la colegiata de Santa María la Mayor aquí en Toro. Un rosetón precioso. Ahí posiblemente haya habido antes una vidriera en color. Y ahora tienen cristal transparente. Mira. Ahí vemos otro rosetón más pequeñito. Pero esto se supone que es el cimborrio. Estamos bajo el cimborrio. Seguimos. Tenemos el ábside. Dentro. Tenemos aquí distintas tumbas. Dice: sepulcro de don Pedro Fonseca y doña María Manuel, con relieves de la Epifanía y Pentecostés, comienzos del siglo XVI. Piedra Peñalba. Vemos que hay dos esculturas. Y aquí vemos el sepulcro de don Diego de Fonseca, obispo de Coria, autor desconocido, comienzos del siglo XVI, piedra Peñalba. Ahí lo vemos. Ahí vemos un altar. Dorado. Vemos que pone retablo mayor con esculturas de la Asunción y alegorías de las virtudes teologales y cardenales. Simón Gavilán y Tomé, escultor, y Francisco López, pintor, década de 1760.
interesante, amigos. Aquí vemos sepulcro de Juan Rodríguez de Fonseca, Antonio Hispano Flamenco. Comienzos del siglo XVI, Piedra Peñalba. Ahí vemos el sepulcro de la derecha. Impresionante. Aquí vemos sepulcro de Doña María de Ulloa con relieves de San Pedro Apóstol, San Pedro de Verona, la Piedad y Santa Ana, con la Virgen y el Niño. Anónimo Hispano Flamenco, comienzos del siglo XVI, Piedra Peñalba. Impresionante, amigo. Seguimos ruta. Parece una catedral, la colegiata de aquí de Toro. Colegiata de Santa María, la mayor. San José y San Antonio Voz, Pedro de León y Sedano, 1778, madera policromada, colegiata de Toro. Y aquí tenemos a San Valentín sobre relicario, Pedro León Serrano, 1788. Madera marmolizada, colegiata de Toro. San Valentín, aquí le tenemos, amigos. Y aquí tenemos Virgen con Niño, autor desconocido, siglo XVI, madera policromada, parcialmente recubierta de tela, encolada, restucada y repintada en el siglo XVIII. Colegiata de Santa María la Mayor, Toro. Precioso todo. Y aquí tenemos un retablo de Nuestra Señora de la Asunción y dos santos Juanes, Lorenzo de Ávila y Pedro Díez. Década de 1530, procede del Hospital de Cruz, Toro. El retablo. Retablo de la Virgen de las Paces, pinturas del Calvario y ángeles músicos, atribuibles a Baltasar de Coca, primer cuarto del siglo XVII, colegiata de Toro. Y terminamos aquí. Nos salimos, amigos.